¿cómo están? Espero que estén muy bien en casita, en compañía de sus papitos. Yo soy la Miss Rosalía y el día de hoy vamos a trabajar en el área de artes. Esta actividad está dirigida para todos los niños de segundo grado de preescolar, del plantel Chichén y del plantel Chichén. El tema de hoy es Hagamos Artes. Pero antes de iniciar con esta actividad, les voy a hacer unas preguntas. ¿Ustedes saben qué es una obra de arte? ¿Qué es una pintura? ¿Dónde la han observado? ¿Conocen algún pintor famoso? ¿Han escuchado hablar de Frida Kahlo, Diego Rivera, Leonardo da Vinci o Vincent van Gogh? Bueno, el día de hoy yo les voy a platicar un poquito acerca de un pintor famoso que es Vincent van Gogh. Vincent van Gogh nació en Irlanda el 30 de marzo de 1853. Este pintor tiene una forma muy peculiar de usar pintura. En casi todas sus obras, él siempre utilizaba los colores primarios. ¿Ustedes saben cuáles son los colores primarios? Yo se los voy a presentar. Aquí tenemos el color amarillo. Tenemos el color azul y el color rojo. Con estos colores podemos hacer otros colores. Él siempre utilizaba pinturas de óleo mezclado con aceite o acuarelas. Siempre le ha gustado, siempre le gustó hacer sus obras pintando paisajes, retratando personas, o pintura de alguna escena familiar o de la sociedad. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una pequeña obra de arte, así como lo hizo Vincent van Gogh. Bueno, pero antes de iniciar con estas actividades, les voy a invitar a que investiguen un poquito más acerca de la vida de este pintor para que ustedes puedan conocer. Les recomiendo que observen el video Cuento Camille y los girasoles de Vincent van Gogh. De esta manera ustedes pueden informarse un poquito más y conocer acerca de este personaje muy importante y ustedes puedan comprender los motivos o lo que él inspiró a ser un pintor. Bueno, aquí nosotros vamos a hacer una pequeña obra sin salir de casa. Ustedes pueden usar material reciclado. Por ejemplo, si ustedes tienen en casita una caja de cartón, ya sea de cereal o galleta, lo podemos cortar, formar un rectángulo, un cuadrado, lo que tengan. O si no tengo una cajita, puedo utilizar hojas recicladas del tamaño que ustedes tengan en casa. Si solamente tengo una pintura, pues con una pintura puedo hacer también una obra. No tienen que ser precisamente las tres pinturas, pero si tienen las tres, mucho mejor, porque pueden hacer maravillas con ella. Vamos a utilizar un pincel, pero si no tengo un pincel, puedo utilizar un cepillo de dientes que ya no usan, o usar una esponja. También puedo salir en el patio de casa o en el pasillo a recolectar hojas. Con estas hojitas también podemos hacer arte. Y yo les voy a enseñar el día de hoy cómo podemos hacer arte con estas hojitas. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar. Si ustedes tienen a la mano este cartoncito, yo les voy a enseñar cómo hacer una obra con este cartón. En este cartoncito vamos a plasmar nuestra obra de arte. Esta es la tarea que ustedes van a realizar. Yo aquí tengo color verde, pero si ustedes en casita no tienen color verde, podemos mezclar los colores primarios, que es amarillo y azul, con
con estos dos colores primarios formamos el color verde, que es el color secundario. ¿Okay? Pero como yo tengo color verde, vamos a pintar esta hojita. ¿Okay? La hoja la vamos a pintar en la parte donde está el relieve para que podamos obtener nuestro resultado. Pintamos esta hojita con mucho cuidado. No importa si ustedes se manchan, usen una ropita que ya no tengan que usar otra vez para que puedan desecharla después de realizar su obra de arte. Entonces, después de que ya haya pintado la hojita, con mucho cuidado, la voy a poner en el cartoncito. Y con la yemita de mi dedo, voy a ir poniendo. Levanto y nuevamente le pongo otra pintura. Les recuerdo que solamente si no tengo brochita, no tengo pincel, lo puedo hacer con el cepillo, lo puedo hacer con la esponja, incluso lo puedo realizar con la yema de los dedos. Distintas formas de hoja, de esta manera podemos lograr un trabajo excelente. Aquí tengo otra hojita que también pudiéramos hacer lo mismo con ello, pintarle y volverlo a poner aquí en mi hoja. Hacer lo mismo. Después puedo tomar nuevamente mi brochita, la pintura, y hacer una línea. Una línea ya sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿Okay? Y puedo tomar otro color de pintura con la esponja o con el cepillo, con lo que ustedes tengan en casa. En esta ocasión lo voy a hacer con el cepillo. Vamos a tomar la pintura y vamos a poner en nuestra hoja. Y ustedes pueden hacer su propia obra de arte. Pueden utilizar esta técnica u otras técnicas. De igual manera podemos utilizar el dedo y nuestro dedo. Vamos a tratar y hacer una nueva técnica.
no se manche todo, vamos a usar una pequeña bolsa, papel, algo que no estemos utilizando para hacer la técnica. Mientras más suave esté el cepillo, más fácil vamos a poder hacer nuestra técnica y que salga como lo esperamos. ¿Ok? Puedo utilizar distintos colores, no precisamente el color azul o el color rojo o amarillo, ¿no? Puedes mezclar los colores para que tengamos un buen resultado en la pintura. Podemos sacarlo al sol para que se seque y luego le quitamos la hoja. Y podemos hacer ver lo que es la silueta de las hojas. Aquí necesitamos un poquito más de pintura para que se pueda ver más la silueta. Pero este es un ejemplo de cómo podemos realizar lo que es nuestra obra. También podemos utilizar lo que es la esponja para poder pintar. Usamos los dedos también. Hay muchas maneras de cómo podemos realizar nuestra propia obra, como lo realizó este pintor famoso, que es Vincent van Gogh. Y yo aquí les presento una de sus obras. Si ustedes pueden darse cuenta, él solamente utilizó la pintura azul, amarillo. Y también utilizó el rojo. Y él fue mezclando estos colores. Esta pintura que les estoy presentando lo hizo cuando él estaba inspirado, mirando hacia una ventana, mirando el cielo. Se inspiró al ver a las estrellas brillar en el cielo. Y hizo esta obra que ustedes están observando en este momento. Chicos, ustedes también podrían ser un Vincent van Gogh, pueden hacer obras, usar la creatividad sin necesidad de salir de casa, con la ayuda de papá, de mamá. Esta actividad lo pueden realizar con sus hermanos, con sus primos. Es una forma para que ustedes puedan distraerse, aprender acerca del arte. Y como ya les había comentado anteriormente, investiguen un poquito más acerca de la vida de este autor, de este pintor famoso, el autor de este cuadro, y les invito a ver el cuento de Camille y los girasoles. Es un video, un cuento muy bonito que les va a gustar mucho. Así que espero que estén muy bien en casita, que se diviertan haciendo obras, no precisamente lo que acaban de observar. Ustedes pueden hacer de cualquier otro material, usar también semillas, pueden utilizar hojas, todo lo que puedan encontrar en casita, pueden hacer su propia creación. ¿Ok? Y les recuerdo, chicos, con todo lo que estamos pasando, desde la contingencia que estamos pasando, les invito nuevamente, a lo mejor papá, mamá les ha hablado mucho en casita acerca de esta situación, pero no está de más que yo les pueda recordar que es importante lavarse las manos en todo momento, cuando realizo una actividad, antes de comer, después de comer. Todo tiempo tenemos que lavarnos las manos, usar gel antibacterial. Al toser o estornudar, lo hago contra el brazo, no hacerlo en
en la cara de otras personas. Vamos a cuidarnos, chicos, vamos a seguir las medidas, las indicaciones que nos están dando y sobre todo, muy importante, no salgas de casa, por favor. Y para finalizar esta actividad, vamos a realizar nuestra pausa activa. Así que vamos a pararnos de donde están, de su sillón, de su sofá. Entonces, vamos a pararnos, chicos, para que podamos realizar esta activación física. Nuestro maestro de educación física. Todos de pie. Hola, ¿qué tal, niños? Aquí estamos. Soy maestro de educación física y vamos a hacer una pausa activa el día de hoy. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Excelente. Una pausa activa que tiene que ver con unos animales o, por ejemplo, con el bosque, con la selva o con algún lugar donde haya área verde. ¿Ok? ¿Para qué nos va a servir? Ah, esa es una muy buena pregunta. Nos va a servir esta actividad para conocer las partes de nuestro cuerpo y para que tengamos, por ejemplo, una mayor corporeidad y manifestación de nuestras habilidades. ¿Ok? Ahora, lo siguiente que voy a hacer es una pequeña canción que se llama Cuando yo a la selva fui. ¿Ok? Va más o menos así. Vamos a empezar aplaudiendo para que ustedes lo hagan también ahí en su casita en compañía de su papito o de su mamita. ¿Vale? Iniciamos. Una, dos, tres. Cuando yo a la selva fui, encontré un animal en particular con la mano así. Y hacía cuá, 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 y hacía cué, cué, cué. Cuando yo a la selva fui, me encontré un animal en particular, con la mano así, con la otra así, y hacía cuá, 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 y hacía cué, cué, cué. Cuando yo a la selva fui, me encontré un animal en particular, con la mano así, con la otra así, con la cabeza así, y hacía cuá, 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 y hacía cué, cué, cué. Cuando yo a la selva fui, me encontré un animal en particular, con la mano así, con la otra así, con la cabeza así, con la pierna así, y hacía cuá, 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 y hacía cué, cué, cué. Cuando yo a la selva fui, encontré un animal particular, con la mano así, con la otra así, con la cabeza así, con la pierna así, con la espalda así, y hacía cuá, 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 y hacía cué, cué, cué. Ok, chicos, pueden meter igual las dos piernas, pueden meter los hombros, pueden meter también las rodillas, o incluso también pueden meter su cadera. Listo, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar con lo siguiente, ¿sale? Ahora, les voy a dar una recomendación, chicos, ¿sale? Ahorita que estamos en estas contingencias, deben de lavarse con agua y con jabón constantemente las manos. Al igual, si tienen eso, gel antibacterial, igual echarse gel antibacterial. Hay que tomar mucha agua para que nuestras defensas suban. Más que nada, jugos que tengan cítricos, como por ejemplo el limón, ¿okay? La naranja, ¿okay? La jamaica. ¿Para qué? Para que nuestras defensas las tengamos muy elevadas y no podamos contagiarnos con ninguna enfermedad. ¿Sale? Pues hasta aquí es todo por hoy, así que me despido de ustedes enviándoles un fuerte abrazo, ¿sale? Y que tengan un bonito día. ¡Gracias! Muy bien, chicos, ¿cómo les fue con la pausa activa? Espero que muy bien. Síganlo practicando en casita. Les recuerdo mi nombre, yo soy la Miss Rosalía. Espero verles pronto.